contexto de pandemia, ese contexto que obviamente, a ver, no lo podemos desconocer, ¿no? Ha sido un obstáculo para no solamente para la gestión municipal, provincial y nacional, pero creo que hay que aprender a convivir con esto. Por tanto, empezar a trabajar políticas públicas que puedan concretarse más allá del contexto es fundamental. ¿Qué creo que hubo ausencia? La ausencia de entender al ciudadano como parte de la construcción de política pública. Y que no hemos abordado la participación ciudadana como un eje que debe ser, sobre todo en gobiernos locales, ¿no? Entenderlo al ciudadano como parte en esa construcción para mí es clave. Con respecto a la infraestructura, esperemos que realmente se pueda concretar. Es bueno que también se empiece a trabajar o a plantear el arreglo de veredas. Creo que la crítica que se nos viene haciendo la oposición de aquellos que reclamamos que hay cosas que no se están haciendo, pero no solamente quienes somos representantes, sino también el ciudadano, no debe ser mal vista, ¿no? Porque digo, entre todos estamos aportando de alguna manera, porque esto nos hace un llamado de atención al Ejecutivo, le hace un llamado de atención al Ejecutivo para que pueda modificar eso. Me parece a mí, ¿no? En lo personal, creo que es algo que tenemos que seguir trabajándolo para que podamos realmente lograr esas políticas públicas que dan respuestas a demandas que son reales. Es importante apuntar, ¿no? Entender esa demanda para poder justamente dar respuesta a la demanda. Por tanto, para mí me ha tocado estar del otro lado, estar en el Ejecutivo, y sí creo a la participación ciudadana clave en la construcción. Incluso digo, bueno, hay diferentes formas de desarrollarlos, hay un montón de herramientas. Los gobiernos, tanto nacionales, provinciales como locales, vienen trabajando en diferentes opciones que pueden ayudarnos a poder consolidar esta política pública que da respuestas a las demandas que son reales, ¿no? Es importante que el orador se sienta cómodo con lo que va justamente declamando y bueno, me parece que en realidad tiene que ver con la modalidad de trabajo que él tiene, ¿no? Digamos, de qué forma articula él con los sectores. Las reuniones, el discurso nos enriquece en estas reuniones de equipos que hacemos, porque de esa manera la interdisciplinariedad sobre determinados temas se puede ver, ¿no? Y eso es evidente cuando uno plasma su alocución, me parece fundamental, sí.